El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, inauguró los trabajos de la sexta jornada académica Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres, Amenazas Regionales y Entornos Sociales, en la que participan expertos nacionales y locales. En su discurso inaugural, el rector señaló que las tareas de prevención resultan indispensables por el historial de riesgos y desastres que se tiene en el estado de Colima, sobre todo para reconocer vulnerabilidades de la infraestructura y actuar en consecuencia. Carlos Eduardo Monroy Galindo, coordinador general de docencia, señaló que en el 2007 se graduó la primera generación de la licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos, lo cual fue un parteaguas en la Universidad de Colima, ya que era un programa innovador y hoy es el inicio de la primera generación del Programa de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres, un plan actualizado que tiene todos los elementos positivos del anterior.